participar esta tarde o parte de esta tarde en la mesa número 4 sobre neoliberalismo y derechos humanos. Y al final, al finalizar, prácticamente está finalizando en este momento las deliberaciones, las propuestas, y queda en el ambiente que el neoliberalismo, al neoliberalismo le es inherente la violación de los derechos humanos, de todos los derechos humanos. El neoliberalismo no puede permitir ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, y por supuesto no puede permitir el derecho a la libre organización de los trabajadores y trabajadoras, así como también el neoliberalismo es depredador del medio ambiente. ¿Por qué? Porque resulta que el neoliberalismo, por una parte, es privatizador, promueve la privatización de todos los servicios. Eso por una parte. Por otro lado, también viola el derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque el neoliberalismo impone, pretende imponer o impone a todos los pueblos una forma, un sistema de supuesto comercio libre, cuando precisamente son las transnacionales de ese que impulsan el neoliberalismo las que imponen su visión y sus medidas para poder apoderarse del mercado, y por lo tanto también golpean a la producción propia, nacional de cada país, al imponer la forma de producir y sus precios. Entonces, por tanto, ellos tienen que violar todos los derechos humanos. Además de eso, son depredadores porque promueven el incremento de las ganancias a costa de la depredación del medio ambiente, de la contaminación y parte de contaminación. Entonces, hoy, precisamente en esta mesa, se ha planteado la necesidad de intensificar la defensa de todos esos derechos, tanto los derechos laborales como el derecho a la educación gratuita, a la salud gratuita, a la organización de los trabajadores y las trabajadoras, y por otra parte la solidaridad con los pueblos y procesos que están siendo victimizados, demonizados por el imperialismo norteamericano, como cabeza o quien encabeza y ha estado imponiendo a sangre y fuego el neoliberalismo, no solamente a los países de América Latina, que afortunadamente han ido fortaleciendo su organización y su movilización, y han ido dejando atrás muchos de ellos al neoliberalismo. Pero ahora se ha impuesto en Europa, y ahí están las consecuencias para el pueblo griego, para el pueblo español, el pueblo italiano y todos los europeos que están siendo sometidos incluso a la pérdida de sus reivindicaciones sociales, que fueron también conquistas, que fueron conquistados y que hoy han quedado violentados a partir de la imposición de las medidas neoliberales. Entonces, creemos, por otra parte, que si bien es cierto que se está desarrollando una cumbre, la séptima cumbre en este momento, donde participan los presidentes de numerosos países, también es cierto que se está realizando, como ya todos y todas deben conocer, la cumbre de los pueblos. Confiamos en los presidentes que están y presidentas que están comprometidas con los intereses de sus pueblos. Pero además, desde aquí, desde la cumbre de los pueblos, exhortamos a esos presidentes a oír la voz de sus pueblos,
y a precisamente a asumir compromisos que vayan a favor de los pueblos y no a la reproducción de las acciones del sistema capitalista y del neoliberalismo. Que oigan a sus pueblos, que vean las movilizaciones de sus pueblos y que efectivamente estas cumbres permitan, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, y eso implica la ruptura con las políticas que han pretendido imponer los norteamericanos. Hoy Latinoamérica no es patio trasero de los, de la, de los gobiernos de Estados Unidos. Hoy Latinoamérica es una región no solamente que ha ido avanzando en la construcción de una sociedad cada vez más justa, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo, y además ha ido construyéndose como una región de paz que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos pretende precisamente desestabilizar. Nuestros pueblos no lo van a permitir. Nuestros pueblos necesitan la paz para avanzar en sus programas de justicia social.